una fórmula. La fórmula presenta el emprender. Escucha, razona y actúa. Esa es la clave del éxito del emprendedor. Escucha qué está pasando, piensa y actúa. Porque si no actúa, estás haciendo nada. ¿Está bien? Bien, ahora sí vamos a hablar de marketing rapidito. Señor Giancarlo, por ahí dijeron, experto, se cree en ventas, en mercadeo, vamos a hacer eso, ¿verdad? Ese señor dice que nació el 12 de septiembre, el 69, ya sacaron mi edad, Panamá, casado, dice que está casado, dice él, mi esposa, inglés, español, chévere, y aquí viene qué pasó. Vean que al final, la riqueza para mí es la educación. Es una persona que al final no eres de un apellido, pues, de la yeyesada. Entonces, ¿qué hizo Giancarlo? Se fue a la OIP de Costa Rica. Me fui por allá en una beca, entonces un examen, me la gané, me fui y aproveché. De 35 estudiantes, 5 nos graduamos. Ahí estaba yo acá. Estudiando, porque al final yo sentía que es un sacrificio de mis padres aprovecharlo, pero al final no lo aprovechamos. Después al final, señor, ¿qué hizo? Sacó su maestría en mercadeo, sacó su maestría en finanzas, en una CIT, que ahora también es parte de UIP, y al final saca su maestría de educación superior, que es profesor de universidades. Digo todo eso porque aquí está la riqueza de cada uno de nosotros. Este para mí es mi mayor riqueza. Bien, luego ¿qué pasa? Me voy, llego a Panamá con mi brazo de cartón. Soy gerente, soy mercadólogo, marquetero. Me llaman ahora, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, la pasé mal primero. Porque yo quería ser gerente, no tenía la experiencia. Entonces me tocó a mí ser vendedor primero. Entonces después de mi desempeño, después de 6 meses, me dio la gerencia de mercadeo. Es una buena tropi, chévere. Ahí aprendiste cómo meter en negociadores, una distribuidora, muchas cosas interesantes. Entonces, ¿pero qué pasa? De nuevo, mira que interesa, llegué a Panamá, quería ser el gerente y no me daban trabajo porque al final tú no tienes experiencia. Entonces me tocó bajarme. ¿Quién se bajó? Yo. Y dije, ¿sabes qué? Busca de vendedor. Siendo vendedor, y ahí al final hace un buen trabajo, eres gerente y me da la gerencia de ventas de mercadeo. Es una buena tropi. Aprendí muchísimo. De ahí voy para Swift & Company, gerente de marca. De nuevo, temas de marketing. Ahí manejé a Actu, otras marcas más como el Campesino, otras marcas que manejan ellos. Cosas interesantes. De nuevo, aprendiendo de todas las empresas. Una distribuidora en Panamá, para el mercado transnacional, vas aprendiendo. Todo lo que vas aprendiendo es tú, va a ser tu forma de ser a la hora de emprender. Luego, ¿sabes qué? Ya me aburrí de Panamá, no me había casado todavía. Me voy de Panamá, ya quiero ir a pasear. Me metí, me fui de gerente de ventas, gerente de marca, voy a ser vendedor viajero. Y me fui para Zona Libre. En los tiempos de Zona Libre estaba como Dios manda. Y al final conocí países, Costa Rica, Centroamérica completo, Colombia, Venezuela, de todo un poquito. Y conocí que, cómo se mercadeaba, cómo hacer las transacciones en otros países, qué había que hacer, cómo había que comportarse, a los que me van a hacer las preguntas. Después llego a Panamá, después ya sí, ya voy a casarme, ya. Para casarme, listo, me casé. Gerente de mercadeo, tiene la experiencia como gerente de ventas y mercadeo y de marca, y obviamente queriendo distribuir en Panamá, Ponta Balul, gerente de mercadeo. Hay otras, maneja electrodomésticos. Yo soy un buhonero, yo hasta preservativo he vendido. De todo hay que vender esta vez, ¿ok? Después me fui para Kraft, en Kraft, Key Account Manager. Gerente de cuentas, punto. Yo manejaba 99, el extra, eso es Key Account Manager. No se trae. De nuevo, la transnacional, ¿verdad? Que son empresas de Panamá, transnacionales, y vas agarrando tu esa escuela de lo que tú quieres ser como sea grande. Esto es importante. La diferencia entre quién eres y quién quieres llegar a ser está en lo que tú haces. De nuevo, igual la escuela que yo adquirí, en la una de las empresas donde trabajé, ¿qué quiero ser yo como sea grande? Luego, Melo, me voy para Melo, gerente de ventas en Melo. De nuevo, mira, electrodoméstico, agua de tropic, preservativo, pollo ahora, pollo, tortura, papi, de todo vendía yo. ¿Cierto? Gerente de ventas. De nuevo, y Rutero, ahí era Rutero, ahí aprendí mucho del profesor Cato y muchos temas de ruta, ¿cierto? Rutero es Rutero, pasa a las 4 de la mañana, para salir a las 10 de la noche, es un trabajo duro. ¿Sí? La gente quería al final, yo era gerente, ¿qué cree la gente? Te quería que tú te fueras con ellos en el camión, ¿cierto? Y quería que tú te pusieras el pollo en el uniforme y se chorrean la sal.
parece es un líder. Y cuando yo me montaba en el camión, montaba más por el partido vendía. Ese es un líder, porque yo le demostré a esas 52 personas que eran 26 rutas que yo me monté en una. Y estaba acá el camión, o sea, ni maneja el camión, pero maneja el camión. Ese es un líder, tiene que tomar bien. Ojo, pues creo que al final no te vayan ahorcando de cabeza, ¿ok? Bien. Después, gerente de país en el tema de Noel. Ahora se llama Pozuelo. Sí, ahí está con Noel, el chocolate Jet, el colombiano, está la gente de Colombia. Eso, como es decir, pues, ¿cuál no le va a hacer? Pues, lo que ustedes comen todo el tiempo. Este cara se llama Pozuelo, gerente de país, y para mí fue interesante. Para mí los colombianos, con todo su respeto, son muy buenos en el tema de distribución. Buenísimos. Aprendí un millón. ¿Está bien? Vino salgo de ahí. Pero salgo de ahí, quedo en Cable and Wireless. Se pasaba brincando, no, estaba buscando algo que me gustara, algo que yo quería hacer. Y salió la oportunidad que Warner Wireless, ejecutivo de cuenta, en el tema de celulares, todo demás, súper, y de ahí me roban para Claro. Y me voy para Claro también. No estaba pegado. Aprovecha el momento, es la oportunidad, ¿cierto? Y al final, quedo de jefe de cadenas, tema de rescate y todo lo que quieras. ¿Está bien? ¡Pum! ¡Listo! ¡Chévere! Ya, cierta edad. Lo que está aquí a los lados no es highlight, es canas. Que esas canas es experiencia que se creen con él. Entonces yo dije, ya, he trabajado para todo el mundo. Al final he trabajado para todo el mundo. Y yo, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero dejar a mi familia? Y siempre tuve esa idea, desde chiquitico, ¿sabes qué? Una empresa tuya, que sea tuya y que sabes qué hacer. Y nace y cae en Marketing and Consulting. Y dice, ¿sabes qué? Todo lo que he aprendido en el tema de venta, pero de publicidad, ya te toca ya, Carlos. Te toca ser alguien. Y sabes que ya tienes toda la expertise, tienes toda la experiencia, te toca. Y comencé a tocar puertas. Y va la historia de marketing, de marketing. Comencé a tocar puertas en Panamá. Era uno de los logos que estaba jugando con logos. Con el tiempo de, por ejemplo, de la cinta rosada, Fiestas Patrias, Navidad. Me pongo a hacer cositas que no tengo que hacer. ¿Está bien? Pero resulta que, de nuevo, comencé a tocar puertas en Panamá. Y la gente dice, ¿para mí? No. Y los venezolanos, fue en el auge, los venezolanos y colombianos. Y me, yo dije, ¿cuánto cobras? No, el venezolano más barato. Está bien, esto es competencia. Pero yo dije, suave, entonces, ¿dónde está el negocio aquí? ¿Qué tengo que hacer? Si la gente quiere escuchar a extranjeros hablando, no un panameño. O el panameño que sea algo diferente. Yo dije, wow, ¿sabes qué? Si ellos son extranjeros aquí, o sea, a mí me toca ser extranjero allá. Oportunidad de negocio. Y dije, wow, entonces ya, yo tengo la posibilidad de que hay una plantita por ahí que la puedo invertir para tocar esas mismas puertas que estaba en Panamá, donde me decía, para después, lo hago en Centroamérica, que lo conocí trabajando en zona libre, en otros países y en otras empresas. Y ahí está. ¿De qué hice? Armé mi maleta, obviamente, ahora por internet es más fácil. Es que me voy a ir a Honduras a dar vuelta para ver qué hago. No, hice la tarea de Panamá. ¿Quiénes son las empresas fuertes? ¿Quién hace este? ¿Quién es la persona que quiere unirme? Y armé reuniones de acá, en Panamá. Entonces dije, ¿sabes qué? Toqué 10 puertas en Honduras, 10 puertas en Costa Rica, 10 puertas en Guatemala, en El Salvador. Y gracias a Dios salieron clientes porque yo soy el extranjero. Yo dije, hablo diferente. Yo no hablo igual que ellos. Y yo soy de Panamá. Como es Panamá, oye, algo está pasando en Panamá, porque todo el mundo tiene Panamá. Aquí estoy yo. Ahí está el éxito de internet marketing. Encontré una oportunidad de negocio y ¿sabes qué? Y ve qué interesante. Hago eso en Honduras, en El Salvador, Guatemala, en Costa Rica. Resulta que esas empresas allá me recomiendan a empresas en Panamá. En el caso Movistar. Movistar Guatemala, hizo un buen trabajo en Movistar Guatemala. Bueno, resulta que Movistar Guatemala me recomendó para Movistar Panamá. Entonces ahora yo tengo Movistar Panamá. Y así sucesivamente, una cosa entre la otra. Eso es emprender. Tú tienes que buscar obviamente una oportunidad donde está y sacarle provecho. El éxito de todo esto.